el discurso, las claves para liderar el cambio son básicamente tres. Una, visión, ya se ha dicho, soñar, ideas, etcétera. Digamos, y aquí yo le pondría la idea, digamos, de un futuro impreciso, pero que sea un futuro deseable. Es un futuro en el cual tiene que haber consenso en que nos gustaría avanzar hacia él a nivel colectivo de una sociedad o como mínimo a nivel de un centro educativo, teniendo en cuenta de que como que las realidades de los centros son muy distintas, sus situaciones son muy distintas, puede haber enfoques para un centro que no sirvan para otro. Pero en todo caso, considerar el centro educativo como la unidad que acuerda cuál es el futuro hacia el cual le gustaría ir, si puede, que este es un tema fundamental. Otra cosa es el aprendizaje, que tiene que ser una actitud permanente. Estamos en el negocio del aprendizaje, estamos en el oficio del aprendizaje, pero hay que recordar la necesidad de aprender, sobre todo cuando se trata de avanzar a partir de nuestra propia iniciativa y en un terreno en el cual no existe una experiencia, digamos, previa contrastada. Hay muchas experiencias, pero todos saben que cada uno tiene que construir su propia realidad y que lo que él aprende o ella aprende para trabajar en su centro es lo que acaba contando, no lo que pasa en cualquier otro sitio lejano, más o menos bien explicado que puede estar. Y aquí el segundo punto es que este aprendizaje, a mi modo de ver, tiene que ser abierto al exterior. Nosotros somos una profesión, es así, digamos, muy endogámica, una profesión que proviene del hecho de que fuimos a la escuela de pequeños, luego al instituto probablemente, luego a la universidad, entramos en el sector educativo. De alguna manera es una profesión que ha tenido menos recorrido por los ámbitos sociales, por los ámbitos económicos, que otras posibles profesiones. En este sentido, creo que una de las claves, y por esto lo he puesto en el título, es que hay que aprender, pero también aprender de lo que pasa fuera. Porque si nos miramos solamente a nosotros mismos, a lo que hay dentro, sacamos lo que de alguna manera ya sabemos. Y es muy importante, a mi modo de ver, tener un campo de visión mucho más amplio del que se tiene habitualmente en educación. Y por último, la tercera clave, evidentemente, es el compromiso con las personas. Compromiso con las personas, me refiero, obviamente, si estamos hablando desde el punto de vista de los directores y directoras, pues estamos, me refiero a los compañeros de trabajo y, por descontado, a los alumnos y sus familias. Estas serían para mí las claves para poder hacer procesos de cambio que realmente funcionen y que permitan mejoras reales en el terreno.